tierra de cosas preciosas, El Salvador, donde la pasión y la naturaleza se entrelazan, florece un tesoro oculto, el cacao. En este rincón del mundo, Alianza Cacao El Salvador ha tejido una historia. Una historia que ha transformado vidas y comunidades. Alianza Cacao El Salvador sembró la semilla en tierra próspera, dinamizando la cadena de valor del cacao. El Salvador se ha colocado en el corazón del mundo del cacao con su inquebrantable compromiso con la calidad. Los resultados son tangibles. Se ha brindado asistencia técnica con capacitaciones y talleres, lo que eleva el conocimiento de los actores de la cadena de valor, que se transforma en más empleos para el sector. Un impacto palpable en cada sonrisa, en el rostro de los procesadores y productores de cacao. Sus vidas han florecido, al igual que los campos que cuidan, con tanto esmero. Hoy en día, hablar de cacao en El Salvador es hablar de un camino de frutos, de prosperidad y esperanza. Llevo casi 40 años de estar en la producción de chocolate. Nos han dado capacitación para aumentar la producción. En estos 2 años o 3 años hemos tenido incremento de empresas que nos compran para exportar. Las capacitaciones nos han ayudado a mejorar un poco lo que es la fabricación, el cómo llevar las cuentas y todo lo demás. Hemos innovado y nos ha mejorado lo que es la calidad de la fabricación. Crecimiento casi un 60% en nuestras ventas, gracias a todo el apoyo que hemos brindado. Alianza Cacao desde un inicio ha sido la organización que me ha apoyado a encontrar proveedores de cacao nuevo y con capacitaciones en cuanto a la cata de cacao. Por medio de las capacitaciones que nos ha dado Alianza Cacao, nosotros hemos no solo aprendido a hacer chocolate, sino que a hacer un buen chocolate, a poder hacer un buen uso de ingredientes locales y a poder hacer buenas combinaciones de los ingredientes para resaltar los sabores en el chocolate. Y eso pues nos levantó más en los supermercados porque se vende bastante. Sí, nos han presentado otros empresarios que nos ayudan a innovar las cosas, ¿verdad? Y es una mejora en la calidad, ¿sí? Porque también se le ha dado trabajo a más personas, ¿verdad? Porque yo antes tenía menos gente para trabajar. Hoy somos como 14 personas trabajando. Y yo antes solo tenía 7. Nosotros hemos tecnificado más y hemos mejorado lo que es el sabor y la calidad del producto, y nos han ayudado bastante en la mejora del empaque y todo lo demás. El crecimiento de las ventas, cómo expandirme más hacia más lugares, y aparte de eso, la selección del cacao. La calidad de nuestros chocolates la hemos mantenido claramente por los últimos 4 años, donde consecutivamente seguimos ganando premios. Sí, ya recibimos una cata para aprender siempre sobre la calidad del chocolate y hemos tenido buenos reviews o buenas observaciones sobre nuestro chocolate por catadores internacionales. Ellos nos llevaron a conocer la finca para ver la clase de cacao y cómo podíamos nosotros comprar ese cacao, porque estamos produciendo el cacao que venden los pequeños agricultores de aquí, porque es para ayudarlo a ellos también, y nosotros también tenemos que ayudarles a ellos a comprar la materia prima. Ha sido valioso todo el apoyo que hemos tenido. También le ha generado confianza a los agricultores de que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden tecnificar, que no es tan difícil, simplemente hay que seguir un método. Representa, más allá de lo económico, una valoración al medio ambiente, que eso es invaluable y va más, trasciende a la parte económica directa de un productor, sino que es una ayuda para el mundo.